Móvil con Cami. Dale, estamos contigo ya. Te escuchamos, te vemos, Cami. Así es, amigos. Hace un ratito les anticipaba esta novedad que por fin vuelve el movie. Estamos en Montevideo Shopping, específicamente en el movie que ya está divino. Unas ganas de volver tenía yo. Estamos con Francisco, director ejecutivo de Movie Center, para que nos cuente un poco cómo es esta reapertura luego de casi 6 meses cerrados. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Un día súper especial para nosotros. 5 meses y 20 días, prácticamente medio año cerrado, así que te imaginarás las expectativas que tenemos. Fue obviamente un tiempo dificilísimo, pero bueno, ahora mirando para adelante de lo que viene para adelante. Es una primera apertura de acuerdo al protocolo de los que estamos habilitados. Vamos a estar abiertos de jueves a domingo en todos los movies, Montevideo Shopping, Portones, Punta Carreta y Nuevo Centro. Este fin de semana particular, las películas empiezan sobre las 6 de la tarde y hasta las 21 horas distintos comienzos de funciones. Y bueno, con una cartelera creo que interesante, ya los estudios a nivel mundial, que era un poco lo que nos tenía trabado porque no nos dejaban estrenar contenidos prácticamente en ninguna parte del mundo. Entonces, por más que Uruguay le estuviese yendo tan bien en la pandemia, no teníamos contenido como para proponerle a la gente. Ahora sí, los estudios ya empezaron a estrenar y de a poco cada vez van a ir estrenando más. Así que bueno, este fin de semana con muchas ganas, tanto en cine como en teatro, ¿no? Las dos cosas. ¿Cuál es el protocolo del que seguramente estuvieron trabajando muchísimo y hoy logran abrir llevando estas reglas, ¿no? El protocolo es el que nosotros estamos amparados por el protocolo de sala de espectáculos, que es tanto para cines como para teatro. Este protocolo, ayer salió ya la nueva fase, esta nueva fase ya hace que, bueno, que primero, estamos topeados en un 30% de ocupación por sala, que es una ocupación obviamente muy baja y muy restrictiva, pero bueno, entendemos el porqué. Era con filas intercaladas, ahora nos habilitan a que sean todas las filas, pero siempre separados los espectadores de a dos butacas. Si vienen con familia, que vivan juntos. Si vienen con familia, se pueden sentar de a dos, dejando una butaca libre y después de a dos de vuelta. Después, bueno, por supuesto, todas las medidas de higiene y sanitización, los complejos se van a, por supuesto, desinfectar permanentemente. Ahora, como tenemos solo una función por día en este primer fin de semana, al fin y al comienzo de cada función va a haber una desinfección general. Y después, cuando tengamos más de una función por día, bueno, por supuesto, entre funciones, los accesos son los del shopping. El shopping ya tiene su propio control de ingresos. Nosotros vamos a tener el nuestro, con toma de temperatura, bueno, por supuesto, alcohol en gel, tapabocas para el que precise. Así que, bueno, cumpliendo todo, manteniendo, tratando que los espectadores mantengan una sana distancia dentro de las áreas comunes, pidiéndole que usen siempre tapabocas, salvo cuando estén sentados en su butaca y quieran consumir algo, sino siempre usando tapabocas. Estamos pidiéndoles que en la medida de lo posible compren todo online con la web de Mubi, que funciona muy bien, y evitar el manejo de dinero. Pero así que bueno, muy entusiasmados. ¿Cuál es el repertorio de películas que tienen? Porque por lo que estuve chusmeando hay algunas nacionales, otras infantiles. Sí. Mirá, tenemos como película nacional, como tú bien mencionás, tenemos Al morir la matiné, película de género terror uruguaya que viene con muchas expectativas y de hecho ya tenemos entradas prevendidas, cosa que no es común para una película uruguaya que prevenda entradas, y eso es algo, un dato bien interesante. Pusimos las entradas a la venta hace una semana y es una película que viene vendiendo muy bien. Después tenemos Los Nuevos Mutantes, que es como el gran estreno, digamos, pensando en jóvenes y adolescentes, de la saga de los X-Men, y es un estreno grande. Después tenemos Shalom Taiwán, que es una comedia argentina, que creemos que es para un público más adulto, pero una comedia bien interesante. Después tenemos algunas otras películas que recién habían estrenado también cuando cerramos y que nos parecía interesante reponer, como el Precio de la Verdad, Bloodshot. Bueno, y tenemos Scooby también, ¿no? Como para animadas, para infantiles, tenemos Scooby, que es una animación de Warner y que es una película interesante. Así que ese es un buen comienzo. Ya en las semanas siguientes vamos a tener estrenos importantes. Va a venir Tenet el 16, que es la película de Christopher Nolan, que es un gran estreno a nivel mundial y que estrenó ahora en Europa este fin de semana e hizo muy buena cifra. Así que, por el lado de cine, con muy buena cartelera, y por el lado de teatro también, ¿no? Tenemos en el Under, con funciones de jueves a domingo todos los días, tenemos armado a Daniel K, Viva los Novios, El Gaucho Influencer, Diego Isola, y después tenemos a Germán Medina en Sala Grande con Gigante. O sea que la cartelera es amplia
invitamos a la gente que vengan y que nos acompañen a cumplir las medidas para que esto sea este primer paso, pero que de aquí en más sea todo para crecer, ¿no? Francisco, vos recién comentabas la importancia de tener puesto el tapabocas todo el tiempo, de mantener la distancia. ¿Qué pasa con el clásico pop y refresco, ¿no?, para entrar al cine, que acompaña y es parte de la experiencia? Va a estar, por supuesto. De hecho, salimos con una promoción y una sorpresa interesante para todos los que nos acompañan este fin de semana, que es que con la compra de cada pop le vamos a regalar otra al cliente. Lo que sí, estamos ofreciendo los combos, digamos, básicos y evitando manipulación de otra cantidad de productos. Es como lo bien básico, claro. El pop y el refresco, y te lo llevas a tu butaca y ahí lo puedes consumir. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Y recordarle a la gente que obviamente se siente tentado con la reapertura del cine de venir, que es un planazo, lo decíamos siempre, y con estos días encima es como un poquito necesario ver una peli, es un planazo, que recuerden que es importante que compren las entradas online, porque obviamente con el aforo que tienen las salas se van a agotar mucho más rápido. O sea, no es el cine convencional al que estábamos acostumbrados, es un cine de nueva normalidad. Así que a no dormirse y sacar la entrada a última hora, porque no se van a conseguir, ¿verdad? Tal cual. No, es así. De hecho, lo que hemos visto, que ya hay como, notamos que hay avidez de este tipo de programas. Claramente la oferta de programas a nivel cultural ha caído mucho. Bueno, ya los teatros se abrieron y todo lo que hemos visto es que están funcionando bien. Entonces creemos que ahora con la apertura de los cines le va a dar a la oferta de espectáculos y de programas de fin de semana algo que la gente estaba necesitando. Así que muy expectantes y apostando mucho a la gente, a la responsabilidad y a la conciencia de utilizar bien estos programas, ¿no? Eso nos parece clave. Enhorabuena por esta reapertura, muy bueno, y qué increíble pensar que estuvieron cerrados casi 6 meses. Así que a disfrutar de lo que se nos posibilita y a cuidarse y mantener la distancia para que esto siga funcionando y cada vez haya más ofertas. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en este día tan especial y los esperamos. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, hay que armar un plan de cine. Muy bien, ¿eh? Qué buenas noticias, sí, ¿no? Claro, la verdad. Sí. Que haya más ofertas, sí, y que haya más trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Y como dice Cami, ¿no? No se puede creer. Por primera vez en la historia que suceda esto, tanta gente dependiendo de esto para poder trabajar, increíble, ¿no? Lo que ha pasado. Pero bienvenida sea la noticia de que empezaban a abrir. Sin duda. Por supuesto. ¿Nos vamos de viaje? Nos vamos de viaje, le damos la bienvenida.